Cómo obtener la, la skin de mascota de pues esta skin bicho heredado cómo obtenerla y también obtener el reto el reto secreto tesoro familiar. Pues además de esto también te dan un fragmento de aspecto para el, el mercenario, o sea, el de la tienda, pero ese aspecto para el pícaro. ¿Cómo hacerlo? Pues necesitamos que nos aparezcan estas, esta cosa en pues en el lobby. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues no entrando y saliendo hasta que nos aparezca. Después elegimos al sacerdote con su primera o segunda habilidad. La tercera no nos servirá para esto. Lo que vamos a hacer es usar su habilidad. Y como verán, cambian. Este ya no está llorando, ahora está sonriendo. Esta yendo no es anciana y ahora es. Es roja. Lo que tienes que hacer después de esto es interactuar con el programador. Y a la primera te dará este. Este pequeña mascota, el bicho heredado. También, es, si interactúas si con este, te da un aspecto de fragmento. Y pues esta no hace nada. Y esta solo te revela spoilers sobre cómo conseguir al, al panda para el caballero y de la mascota. Pero eso ya es viejo, ya que todos ya sabemos que es comprando... Pues en la primera compra de pescados de la suerte. Bien, ¿cuál aspecto es el que nos da? Pues nos da un fragmento de aspecto, pero como yo ya lo he usado antes, pues a mí ya no me va a aparecer. Nos da un fragmento de aspecto que es para este skin, el aspecto de comerciante. Nos da una solamente. Bien. Eso es todo lo que, pues, básicamente nos da. También nos da el reto que es de Tesoro Familiar. Déjenme ver si lo encuentro porque ya es muy antigua para mí. Veamos. Mm, Aquí está Tesoro Familiar. Aquí siempre te va a decir cuando un reto secreto de cómo, <laughs> de cómo se desbloquea. Hola, aventurero. ¡Enhorabuena por el logro de ser Tesorero Familiar! Mm, que se me ha olvidado cómo se desbloquea. Bien, vamos al siguiente reto. Eh, es un reto oculto también. El teleadicto. Bien, el teleadicto debe estar por aquí. No, sería en alzado, no. Aquí, el teleadicto. ¿Qué vamos a hacer para esto? Elegimos cualquier personaje y aquí en la tele nos pegamos así durante cinco minutos. Después de esos 5 minutos nos vamos a ir para acá en donde estaba pues el correo. Y ya debe de estar ese reto. Recomiendo dejarse de 5 a 8 minutos para que pues si sí se los detecte. Este reto de ambientalista se hace echando varias armas a, a la papelería. Pero básicamente eso pues ya todos lo han de tener. Porque muchos echan a la papelería pues las armas. También hay otro reto. Que es que es oculto. Bomba Sí, bombero. Este lo, lo obtienes una vez que derrotas a los hermanitos Dragón por primera vez. se aparece este. El sombrero mágico se obtiene pues forjando. O obteniendo en un Gashapon. Porque yo lo obtuve en un Gashapon. El sombrero verde, que es un arma también. Bien. El fan de Eagle. Ese tienes que obtener todas las Eagle, incluyendo las de fusión. Hmm. Creo que son todas las que son retos ocultos, no estoy seguro. Creo que... Ah, serpiente. En este lo que tenemos que hacer es entrar al bioma oculto de hielo. Ahí en ese bioma oculto de hielo tenemos que derrotar a... Al jefe, pero no lo tenemos que derrotar así más Tenemos que derrotarlo cuando crezca 30 cabecitas. O sea, 30 niveles. Ya ven que se va haciendo poco a poco más largo. Pues hasta que crezca mínimo 30, lo podemos matar. Y nos dará ese. Ponte los cascos y disfruta de la música. Esto se desbloquea. Bueno, le pregunté a Chili Room y me dijo que se desbloquea. Desbloqueando 16 cassettes. Estos correos chinos los tengo porque como saben he estado interactuando con la versión china y pues me da pescados extra. Parece que esos son todos los retos diarios. o digo, ocultos. Bueno, todavía no. Este, lo que tienes que hacer es cuando derrotas al jefe del de bioma de maíz. O como le quieran llamar, en donde salen los monos esos. Pues se van al pasillo oculto si es que le sale. Y fallan en el bu en el puzzle, o sea, en el. Lo que tienes que unir, tienes que fallar. Una vez que falles, vas a usar el one punch para pegarle a, a la cosa que esa que tiene la forma del sultán. Una vez pegándole se desbloquea este reto. Bien, creo que esos son todos los retos que se pueden desbloquear ahora sí. Porque todos los demás siguen siendo normales. Esos son los únicos retos ocultos que existen en Soul Knight. Y pues eso es todo. Este video nada más lo quise hacer nada más así porque no sé. Me dieron ganas ya que me apareció esa cosa. Y de una vez les explico. ya Y miren, eso es lo que hace el bicho heredado: hace esa cosa rara. ¡Oh! Está todo el berserker, ¡qué bien! Creo que ya sé qué voy a hacer. O... Hasta la próxima.